Mateo Ramírez se está echando el mañanero. Pues señoras y señores, atención, han caído en la casilla 44. Denle a esa vaina. Oye, en la casilla 44. Se encendió de nuevo la luz rosada. Señoras y señores, regresaron las mujeres. ¡Bravo! Ay, quítese de ahí, que voy a hablar en radio. Muy bien. Samantha, buenos días. Buenos días, don Mateo, un placer saludarlo. Qué rico escucharla, oiga, ¿cuánto tiempo? Aprovecho para saludar al doctor Fernando Molina, presidente de nuestra organización. Saludos, estudiamos juntos en la universidad. No, pero no es Fernando, es Fernando, hombre, respete. Y por cariño, yo le digo así, soy la única que le puede decir así. La confianza. Sí, sí, así y es, quiero saludar, por supuesto, a una mujer que ya son años trabajando en la Mega también. Mi querida Vilma, ¿cómo está usted? ¡Buenos días! ¡Ole! ¿Qué tiene, Vilmita? Estoy un poco afectada de la garganta. De la garganta. ¡Ay, Jesús! ¡Qué pecado! ¡Hágase! ¡Pare una gallina! Madre mía. Poco, a ver. Pues atención, porque chicas, vamos a jugar categorías. Les voy a dar el nombre de la categoría y ustedes cada una va a tener que contarme o decirme una palabra que tenga que ver con esta categoría. ¿Entendido, ay, querida Samantha, Carolina y Vilma? Chica. Correcto, sí, chicas. Primera categoría. Hoy es día de comer... Samantha. Macho, don Mateo. Ay, Jesús. Macho. Sí, exacto, pescado macho, gallina de gallo macho, okay. Todo lo que sea macho, terminado en ese género varonil. En ese género varonil, eso. Terminado en sí, ese género varonil, sí. Ok, interesante frase, ok, Carolina. Sí, hoy es día de comer carne en rollo. ¡Carne en rollo! ¡Bravo! ¡Agudelo! ¡Muy bien! Sí, ¡qué rico! ¿No les gusta la carne en rollo? A mí sí. Rellenita. ¿Como por ejemplo? Sí. No, pues una carne que es un rollo de carne en rollo así crudita, medio crudita, rica. Sí, sí. Okay. Es bien durita, ¿no? Es un poco que ponerla como durita, ¿para qué? Sí, okay. Sí, sí, se pone en sí, el horno. Sí. ¡Vilma! ¡Señor! Hoy es día de comer... ¡Pene, don Mateo! Ay, ¿sí? Sí, la pasta, don Mateo, claro, la pasta. La pasta. Hoy okay, día de comértela con leche. ¡Con leche! Lo que pasa es que a ella le gustan le las gusta pastas cortas. Con leche. Claro, pasta corta con leche, ay, muy bien. Mía. ¿A usted le gusta la pasta corta, Vilma? Sí, don Mateo, corta y gorda. Exacto, okay. Eso es. Muy bien, continuemos. Atención. Samantha, redondito y duro. Sí, Mateo, el hopo, redondito y duro, ay, para ay, uno ay, sentarse así en una silla que quede más cómodo. Sí. Ok, redondito okay, y duro, muy bien. Carolina. Redondito y duro, las bolas. Agudelo. Las bolas de billar, a ver, son redonditas y duras, ¿no? Ah, muy bien. Ah, vio, sí, sí, claro sí, que sí. Son como sí, el mármol, ¿no? Ok. Vilma. El buche de Santiago cuando mezcla frijoles con mazamorra. Ay, qué asco. Mire, yo no sea atrevida, no cuento más. Sí. El buche de Santiago. Muy bien, válido. Atención, siguiente categoría. A ver. Samantha, escuche esto. Venoso y peligroso. Don Santiago, ay, no, el muchacho tiene venas hasta que le hasta en la frente. Venoso y peligroso como peligroso, el solo, eso estuvo extraíta, Vitor. Venoso y okay, peligroso. Venoso. Carolina. Venoso y peligroso. Cuidado, Carolina. Cuidado que hay niños. Venoso y peligroso, el morrillo. ¿El qué? El... ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿El morrillo? ¿Ustedes no saben qué es morrillo? No, por eso les, pregunto. No les puedo creer. El morrillo es un tipo de carne que es entreverada. Entonces, pues, si usted come mucho, pues le hace daño. Okay. Hay que saber de carnes, ¿no? O sea, hay que saber, que salgan. Entre morrillo y entreverado. ¿Qué fue lo que dijo? Entreverado, Santiago, entreverado. Entreverado. Madre. Ok, muy bien. Busquen muy en Google. Soy súper culta. Carolina sí, aprendió mucho del carnicero que tuvo de novio. Muy bien. Atención, Vilma. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Venoso y peligroso? La quinta pata del burro. ¿Quién? Mire. Es un amigo. El burro es un amigo y le decimos que la quinta pata es con lo que él roba en los buses. Ah, bueno. Ah, la pata de cabra. Me asustó, Dios mío, casi me... Cabra.
Es que yo me equivoco de animal. La pata de cabra. Ok. Ay, me fueron las luces. Uy, uy. Atención. Siguiente categoría. Samantha. A Carolina mójela con... Aguardiente, olmateo, tequila, ron, sabajón, todo lo que tenga licor. Ok. Carito. A Carolina mójela con... Dulzura, amor, deseo, pasión. Plata. Agudelo, por Dios. Vilma. Con lo que quiera, pero mójeme. A Carolina mójela con... Semi. ¿Qué? Semi, estás viendo la pregunta, me la repito. Mateo, repítale la pregunta. Repítasela, por favor, que angustia. A Carolina mójela con... Con leche, don Mateo, en la camiseta. ¿Qué? ¡Ay, sí, qué rico! ¡Ay, señor, aparecieron todos esos! Mateo, por favor, siga. La última. Listo, última categoría. Eso. Sí, gracias a Dios. Santiago, desde que entró en cuarentena extraña. Samantha. El peluquero, don Mateo. Parece el Capitán Cavernícola ese ser, Dios mío. ¡Ay, no! ¡Se está quedando en cavernícola! ¿Carito? Ah, no, tarata. Pero me repite la pregunta para responder de una vez. Santiago, desde que entró en cuarentena extraña... Las fiestas de la Mega. Todos sabemos por qué. Uy, bueno. ¿Por qué? A ver, no. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta saludar a los oyentas. A las oyentas. Ah, sí. A las oyentas. Cada que mencionamos para hacer una fiesta virtual, Santiago le da una tristeza. Él dice que no puedo hacer nada. No, es que las fiestas virtuales tienen lo mismo. Mateo, el turno es para la señora Vilma. Me hace el favor, a ver. A mí me parece que hay temas en los cuales tenemos que profundizar, Santiago. No. Sí, de acuerdo, A mí no me parece que tenemos que pasar así como si no hubiera ocurrido nada. No, nosotros entendemos. Mire, a ver, hombre, que me vamos a empezar a hablar en clave, ¿sí me entiendes? Lo que sea con tal de estar lejos de la señora y de los niños, porque fue muy duro. ¿La de Ari Yankee viene ahorita? Muy bien. No, señor, no viene eso. Ahora sí, mi querida Vilma, Santiago... Desde que entró en cuarentena extraña... Los coscorrones de Alejandro, el jefe. Y los pellizcos. Es mentira, y los pellizcos. Eres un gran jefe, eres muy... Y los empujadas. Y los calvazos. Y las ignoradas. En reunión le dice Santiago, por favor, se retira. Se acabó esta vaina. Son las 7:55 de la mañana en Colombia. No, él es un gran jefe.